Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Yo, home to Bel-Air! In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel-Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass." ¿Cuántos días llevo navegando? Por Dios, no sé ni dónde estoy. No encuentro nada familiar, chicos. Solamente estoy viendo el fondo del mar, esos malditos diplodocus que no dejan de cantar, y yo tengo una sed increíble. Madre mía, ¿qué? Para. ¿Me estás diciendo que eso es un barco pirata? Mira, es que... madre mía, qué imagen, tú. ¿Ese no será alguno de mis compañeros piratas? Vamos a ver si podemos contactar con él. A ver si me dice dónde carajo están el clan de la Luna Negra. A ver... vamos a ir por la costa. No vaya a ser que me pase algo, porque llevo ya una cantidad de días sin gente navegando a lomos de este barquito. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver... ¿será Anthony? ¡Ah! ¡No tiene cara! Pero... eso no es un pirata. Eso es... un mago. ¿Un mago sin cara? Madre mía, chicos. Esto es bastante peligroso. Vamos a bajarnos aquí. A tomar por saco, se me acaba de ir el barco. Vamos a bajarnos aquí. A ver si puedo espiarlo un poco. Vamos a ver si podemos espiarle un poco. A ver si podemos ver qué carajo estará tramando esta especie de pirata. Madre mía, ¿Se lo habrá tragado? Míralo, pero si me estáis viendo. ¿Qué se cree, que no lo veo? A ver, que así no me ve. Estoy seguro de que así no me ve. No quedo un poco... Yo creo que a mí no se me ve, ¿no? No se me ve, no sé. A ver, bájate un poquito más, a ver. A ver. Madre mía, esta gente qué simple que es. Bueno, vamos a seguir con el plan. A ver... en teoría ahora tenemos que ir por aquí. A ver, sí, exacto. Que es donde tengo preparada la trampa. Aquí. Oh, perfecto. Está ahí por lo que veo, ¿no? Pues vámonos ya hiriendo. Yo no sé cómo va a caer este hombre la trampa. Esto, vamos, si cae no me lo creo. A ver, que mire cómo vamos. A ver. Vale, perfecto. Es por aquí. Me han dicho que han preparado una trampa muy chula y que es bastante fácil de evitar. Vamos a ver, porque este maldito mapa es difícil de interpretar. A ver. Vale, ya. Cuando coja yo esos malditos trolls de las cavernas, les diré cómo tienen que hacer un mapa y una trampa. Aquí está. ¿Me estará siguiendo? ¿Tú crees que caerá? Madre mía. Esto no me lo creo ni yo. Vaya tela. Madre mía. Bueno. Chavales. A ver. Yo no lo veo. Supongo que me estará viendo, ¿vale? ¡Ojalá! ¿Eh? ¡Que se ha ido! ¡Que se ha ido! ¡Madre mía! ¡Que se ha ido! Pero. ¿Qué carajo ha pasado?
A ver, rápido, rápido. Vamos a hacernos una barca ahora que se ha ido. Vale, a ver. A ver, vamos a ir ahora a inspeccionar el barco pirata. ¡Hala! Me he dejado un tobillo. Vale, vamos a ir rápido antes de que vuelva. A ver si logro encontrar alguna pista que me permita ver dónde carajo ha ido. Yo sé que todos los barcos piratas tienen aquí una... ¡Oh! ¡Madre mía, tú! ¡Qué buena suerte tengo yo con los barcos últimamente! A ver... Aquí hay comida... ¡Madre mía! Así que venía preparado este pirata, ¿no? ¡Oh! ¡Pero mirad lo que se ha dejado! ¡Ha tenido un maldito fallo! Creo que sé dónde iba. Vamos a ver... ¡Ah, mira! Puedo girar el mapa, a ver... ¿Me lo puedo quedar? A ver... Vale. Me pone que es por aquí. Vamos a ver si encontramos algo del mapa. Supongo yo que si seguimos el mapa lo encontraremos a él. Porque es que no me ha dado tiempo a ver por dónde se iba. Madre mía, es que es muy rápido. Este maldito mago sin cara, pirata o como quiera ser. ¡Oh, oh! Madre mía, es que con esta hipervelocidad del traje yo no hay quien se aguante. A ver. Llámame loco, pero yo creo que es ahí, ¿vale? Vale, yo creo que sí. Aparte, mirar, hay un montón como de... Voy a coger la espada por si acaso. A ver. A ver. A ver qué carajo es esto. ¿Dónde carajo se habrá ido este hombre? Yo no veo nada raro por aquí. ¡Ah! ¿Dónde carajo estoy? A ver si puedo quitar esto. Exacto, a ver. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Un mundo de desierto? Pero ¿dónde me ha traído este hombre? Por favor. ¿Me estás diciendo que eso es una pirámide? Madre mía, chicos. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí, por favor? ¿Qué está, está ahí el pirata mago está ahí? Pero ¿qué le está pasando? ¿Por qué le salen esas cositas rojas? ¿Eh? ¿Eh? ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por, se mueve todo? ¿Qué carajo pasa? ¿Qué carajo pasa de todo? ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ha desaparecido? Madre mía, pero a ver si... No puede ser, no puede ser que se haya ido. No puede ser que se haya ido. ¡Ostras! Se lo ha tragado, tío. Madre mía, ha sido más fácil que quitarle un caramelo a un niño. ¿Será siempre tan fácil? Como sigue así, me voy a hacer con todos los reinos de Minecraft. Vamos a seguir con mi plan maestro. A ver, creo que era aquí. ¡Sí! Es aquí, rápido. A ver. ¡Perfecto! Así en teoría ya no puede volver. Hemos destruido el portal que lo ha llevado al mundo del Atum. ¡Pero cómo puedo ser tan perverso y tan maquiavélico! ¿Y ahora? ¡A robarle su ciudad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Qué fácil ha sido esto! ¿Cómo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ese ruido no! ¡Ese ruido me suena! ¡No, por favor! ¡No, que no sea lo que yo creo que sea ese ruido! ¡Por favor! ¡Dime que no es lo que yo creo que es! ¡A ver, ultra velocidad! ¡No! ¡No, tío! Acabo de perder la entrada. No tengo portal. Ya no vuelvo a casa. ¿Qué está pasando? No. No, no puede ser. No tengo forma ahora de volver a casa. Madre mía. Me parece que me acabo de quedar aquí. Encerrado. En esta dimensión. No puede ser. Voy a ver si puedo salir de aquí.
está oscureciendo. Y yo creo que lo único que voy a poder hacer va a ser refugiarme en la pirámide o en esa construcción. Vamos a ir a explorar un poquitín, porque las leyendas cuentan que en este universo hay más de un portal para volver a casa, ¿vale? Así que solo tengo que encontrar... ¡Hola! ¡Oh, perfecto! ¡Mira! Así que solo tengo que encontrar el portal para volver a casa. ¿Estará ahí dentro? A ver... ¡Hombre! Por ahora no se ven muchos enemigos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eso es una! ¡Momia! Vale, vale, tenemos que llevar mucho cuidado porque... Vale, creo que aquí hay asaltantes de la arena y todo, ¿vale? Vale, los asaltantes de la arena son una tribu... ¡Oh, qué susto! Vale, son una tribu muy peligrosa que existe desde tiempos inmemorables. Vamos a intentar no llamar su atención, a ver... ¿Vale? ¿Cómo? Aquí parece que no hay mucha más cosa, ¿no? Solo veo a un enemigo. Y tengo entendido que esto se abre así. A ver. ¡Hola! ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Creo que no me ha visto, ¿verdad, chicos? ¿Lo estáis viendo? A ver, a ver. ¿Me habrá visto? ¿No me ha visto? Se están acumulando bichos aquí fuera. A ver. Vale, creo que se acercan fantasmas por aquí. Vale, y yo no llevo la mejor espada para sobrevivir a este universo. Voy a ver si me puedo hacer con la espada de alguien. A ver. Vale, me quedan ya muy poco. ¡Oh, oh! Perfecto, acabo de conseguir un cerebro. No es lo que yo quería, pero bueno. Mira, ahí tengo más enemigos. Voy a ver si consigo algún tipo de espada. Madre mía, madre mía. Este universo es mucho más difícil de lo que yo pensaba. ¡Perrito, perrito! Bueno, una espada o un arco, me da igual. Asaltantes de la arena a mí, perfecto. A ver, a ver, a ver. ¡Hala! ¿Me ha quitado? ¿Eh? ¿Por qué no funciona? No, no puedo. A ver. Nada. ¿Esto qué es? ¿Una momia? Vale, chicos, me parece a mí que no puedo conseguir armas o algo. Vamos a comer un poquito. Madre mía, me veo aquí y sin ningún tipo de posibilidad de salir. A ver, vamos a ver si no veo a nadie más. Buf, ahí hay otro y todo. Madre mía. Tengo que investigar esto. Oh. Oigo perros, tío, oigo perros. ¿Y este quién es? ¿Rozerzul? No sé, nunca he oído hablar de... ¡Ay, que me ve! Nunca he oído hablar de Rozerzul. A ver un poquitín, si nos asomamos. A ver. ¡Ah! No sé, chicos. No sé lo que voy a hacer. Hasta otro ratito, ¿eh?